Bueno, esto hace unos cuantos años, 10 años por lo menos, 12, que un grupo de gente de acá de Villa Rosario empezaron a practicar el golf. Y cada eran 3, eran 6, eran 12, y se fue agrandando el número de gente que en distintas canchas. Acá nosotros empezamos en la Manfredi, acá en Manfredi, al frente del INTA, ahí hay una cancha de golf, que ahí arrancamos. Aprendimos a jugar en Cuore, en Córdoba, y después ahora se están yendo los muchachos a distintos lugares, porque en este momento, gracias a Dios, el golf, que era un juego de élite, hoy se ha transformado en un deporte muy importante, muy interesante, especialmente para la gente mayor, la gente grande, que esto hace que camine, se charle, se hable, y en un medio del aire, del todo verde, y se arman grandes amistades a través de este deporte divino que es el golf, ¿no? Realmente el que empieza esto le encanta y cada vez se prende más en el tema y deja a veces otras cosas importantes para hacer en cuanto a deporte por venir a practicar. Y esto es la amistad que nace acá, donde uno va viajando y después en la misma cancha se va conversando mientras se va jugando. Realmente es algo fantástico y por eso que es tan adictivo este juego, ¿no? Yo empecé, fui el primero de Villa del Rosario porque empecé a jugar en las Cochingas hace 12 años. Y jugué durante 10 años, solo viajé todos los sábados a Cochinga a jugar, porque de aquí únicamente Ricardo Pavón había empezado, Tati Marcato, pero no viajaban conmigo. Y bueno, después se fueron agregando muchos muchachos y ya cambiamos, vamos a distintas canchas y nos entretenemos. Es un juego que se puede jugar a cualquier edad, eso es lo que tiene lindo el golf. El golf, mientras uno puede caminar, puede jugar al golf, por eso es lo lindo que tiene el golf. Realmente vemos todos caballeros, hombres. ¿Pueden venir damas, niños? Sí, absolutamente, sí. En la mayoría de las canchas hay damas que juegan, ¿no? Si hay categoría damas y en todas las canchas se puede jugar acá. Hoy, puntualmente, un torneo entre gente de Villa del Rosario, ¿y sería el primero o no? Es el primer torneo que organiza Villa Augusta. Somos 18 participantes hoy. Hemos hecho 6 grupos de 3 personas para jugar hoy en día. Es el primer torneo que organizamos de esta magnitud, porque siempre se viene a practicar entre 2, 3 o 4. Y hoy hemos convocado la mayoría de los jugadores que tenemos en Villa. Y bueno, han concurrido todos. Previo, después se festeja con un asado y entrega de premios. Así que, bueno, agradecido realmente de que haya venido tanta gente que nos guste el golf. Yo hace 3 años que empecé en esto y realmente me atrapó, como decía Polo. Y bueno, estamos trabajando dentro del primer torneo que se hace. Es un poco para sacar las falencias que vamos teniendo y mejorar realmente el piso de este predio, que es un parque industrial, y bueno, se aprovecha este predio para hacer las canchas. Ya había diseñado Walter, que fue uno de los primeros de Villa. Él es el que diseñó un poco esta cancha con Juan Carlos Cuadrado. Y entre ambos, bueno, siempre han ido mejorando las instalaciones. Y este año se decidió ya mejorarlas en serio. Para el año que viene se piensa hacer mejor los green, que se llama, es donde cae la pelotita en el hoyo, eso se llama green, que tiene que ser bien liso. Hoy tenemos las dificultades de las raíces, pero bueno, con tierra y arena lo vamos a mejorar para que crezca el pasto. No digamos que va a ser una cancha de primer nivel, pero queremos llegar a que la gente se acerque. Pero la idea es para que esto, crearlo como escuela, para traer un profesor acá en Villa, que hoy en día no es un deporte de élite, nada más que es lindo para caminarlo y conocer otras canchas. Entonces invito a que se sume gente para más adelante. El predio está siempre abierto. Nos tienen que decir a nosotros, el que quiera, che, quiero practicar, todo eso. Bueno, nosotros nos venimos, le ayudamos, le enseñamos lo que podemos nosotros, hasta el límite que tenemos, ¿no es cierto? Y después tendré que ver un profesor. Pero el día que quiera venir uno a practicar, conocer los palos, lo que sea, acá estamos a disposición, nosotros nos avisen y estamos aquí. Inclusive hay material y si no, le prestamos los nuestros, no hay ningún egoísmo para eso. Pero es lindo que se sume gente, hemos invitado a mucha gente y tiene miedo de esto.
Pero no es miedo, porque yo cuando empecé esto también decía, esto no es para mí, que no era para mí, y me invitaron a la primera práctica y no vine. No vine a la primera práctica, a la próxima práctica me habían llevado los palos a mi casa. Y bueno, tuve que venir el viernes y desde ese viernes hasta el día de hoy no dejé más. Ahora hemos hecho un putter green para prueba, ¿entendés? Para no tener que ir buscando las pelotitas lejos, lo hemos hecho, que eso se hace y no tenés que caminar y practicar con las pelotitas cerca. Pero bueno, estamos de a poquito haciéndole todo para que esté todo el que quiera venir cómodo acá y se siente cómodo y venga a jugar.